estamos conectados con Diolinda. Diolinda, te habla Eugenio Perrone. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Diolinda, te pido lo primero que te presentes. ¿Quién sos? ¿Qué edad tenés? ¿Dónde vivís? ¿Qué haces en el Mocase? ¿Cómo es que te vinculaste? Bueno, soy Diolinda Carrizo, soy bisnieta, nieta, hija y pobladora de la comunidad indígena de Pampa Pozo en Santiago del Estero, que de la capital quedará unos 250 kilómetros al este. Así que me he sumado a la organización desde la juventud en tareas puntualmente de comunicación. Mis abuelos y mis padres han sido parte de la fundación de la organización en el departamento Juan Solís Ibarra y Moreno. Y bueno, como comunidad continuamos siendo parte de esta lucha después de 32 años. A mí me ha tocado estar delegada en algunas tareas políticas de la organización a nivel nacional y continental también. Así que en la actualidad estoy con una tarea y una responsabilidad en la Secretaría de Agricultura Familiar también. Antes de la agricultura familiar, ¿no nos haces algún comentario de las tareas regionales? Digamos, ustedes están vinculados a otros movimientos en otros países u otras, incluso otras regiones de nuestro país. Pero bueno, son cosas que no salen en los diarios ni en la tele en general, o salen muy poco. ¿Nos comentás cuáles son esas tareas? Sí, como organización, a raíz de la lucha por la tierra hace 33 años atrás, empezamos en los territorios a defenderlos de los desalojos silenciosos que se venían dando, y así se ha ido como visibilizando la problemática en las zonas, en las distintas localidades para conformar la organización. Y como la lucha, la pelea de alguna manera de un sistema, de un modelo de producción en comunidad, de cuidado de la naturaleza, se veía afectada y hasta el día de hoy se sigue esa pelea con otro sistema de producción que tiene que ver con el desmonte, con los desalojos, con la siembra de monocultivo, de transgénico. Y es una realidad que en América Latina lo tenemos muchas comunidades y pueblos de la tierra y de los bosques. Y así como del 97 integramos el movimiento continental, donde están 21 organizaciones de 21 países en América Latina y Caribe, y a nivel internacional en la vía campesina, que es el movimiento que ha puesto también en discusión el modelo y los sistemas productivos a nivel internacional, donde los lobistas de las transnacionales iban pretendiendo de que los pueblos en el mundo tuvieran que tener la panza llena sin cuestionar qué es lo que comían, de dónde se producía y cómo estaba producido eso, ¿no? Y ahí hace más de 25 años lanzamos el concepto de soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a decidir qué y cómo producir. Y en los años venideros, después de los años 2000, construimos lo que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que está conformado también por campesinos de distintas provincias de nuestro país, comunidades pescadoras, comunidades de barrios urbanos también, o los que están cerca de las urbanizaciones, haciendo una lucha conjunta. Panorama, te hago una pregunta. Hola. Hace 33 años decís que hay desalojos o que ustedes comenzaron a luchar contra ellos. ¿Siempre fueron desalojos en búsqueda de eso, de extender monocultivos, digamos, la gran producción capitalista? ¿Siempre fue así? ¿O hubo también otros motivos de desalojos? Y bueno, muchas de nuestras comunidades son comunidades descendientes, bueno, que venimos de los pueblos originarios, somos 33 años bajo un nombre que es Mocase, pero
antecedido por toda una lucha de los pueblos por la territorialidad y el territorio, ¿no? Y si hacemos como un pasaje histórico político, tenemos un montón de ejemplos de la forma en la que a nuestros pueblos han querido someterlo, ¿no? No, para no ir tan lejos y buscar algo que es histórico, el juicio de la masacre en Napalpí. Bueno, eso es un espejo de lo que ha acontecido en muchos de nuestros pueblos, ¿no? Sí. Entonces, hace 33 años, cuando empezamos en el marco también, después de una dictadura militar, de un gobierno feudal, de un sistema en el cual no había libertad de organización, bueno, los compañeros y las compañeras cuando han iniciado, nuestros padres, nuestras madres cuando han iniciado esa lucha han sido perseguidos, y hasta el día de hoy, bueno, ese sistema judicial que responde a la lógica capitalista, mercantilista de la tierra, sigue teniendo ese método, ¿no? Método que no ve al campesinado como un sujeto productivo, no ve a las comunidades colectivas como sujetos sociales, culturales, políticos, y por tanto cuando hacemos denuncia de gente que es contratada por los empresarios para amedrentar a la familia, y es que están encapuchados y que están con armas, no hacen una decomisación de las armas. Hoy en la actualidad, siendo que recientemente en el año 2011 hemos tenido el asesinato de Cristian Ferreira, en el 2012 de Miguel Galván, no se ha puesto como tinta en el asunto, no se ha puesto en el asunto que es en definitiva la tenencia de la tierra, que no solo en Santiago, sino en todo nuestro país, necesitamos que se den decisiones políticas serias al respecto, ¿no? No solamente por nosotros como pueblos vivientes y pobladores, sino por todo el modelo productivo que significa en nuestro país la mayor concentración de las tierras que se van haciendo en manos de pocos, ¿no? Claro, de muy pocos. Pues, quiero hacer algunos comentarios en relación a esto. Por ejemplo, yo recuerdo en la dictadura, habrá sido el año 78-79, se publicitó como una gran obra del gobierno de Videla, la siembra de pinos en Misiones. Hoy leía una noticia de, digamos, que hay una lucha contra esa siembra de pinos, que se deforesta por eso, pero aquel gobierno lo publicitaba como una gran iniciativa. Ahora te hago un salto. Recuerdo, trabajé un tiempo en el Ministerio de Educación de Nación, y allí vi una serie de videos sobre la nueva educación, algo así, y había un video con la experiencia del MOCASE, ¿no? Incluso uno de los que hablaba decía que él había pensado, si había ido a Córdoba a estudiar agronomía, y cursando vio que no tenía nada que ver con lo que necesitaba en Santiago y lo que necesitaba la gente que se agrupaba en el MOCASE. Entonces abandonó la carrera y volvió allí, bueno, estaba haciendo una tarea que describía que era muy útil. El MOCASE se ha ocupado de hacer escuelas, sé que hay sede una secundaria que en aquel momento visitamos. Y bueno, ¿tienen alguna idea sobre la educación necesaria para la vida que ustedes proponen? Digamos, hay una larga historia, una doctrina que fueron acumulando en base a eso, que vos mencionaste, por ejemplo, lo de soberanía alimentaria. Y acá va el tercer comentario que te quería decir. En la época de Menem, recuerdo al secretario de Cultura de Santiago del Estero, que no recuerdo el nombre, pero obviamente era alguien del oficialismo de Santiago del Estero. Y él decía que el problema de, porque había hambre en Santiago, ese problema de la pobreza y el hambre lo provocó
el propio gobierno peronista en los años 50, porque habiendo cierta oferta de trabajo en las ciudades, los del campo, los jóvenes, emigraban, y tengo entendido que hasta hoy es un problema así, entonces dejaban su modo de vida en el cual tenían asegurado el alimento, porque además de sembrar, criaban animales, y todo ese tejido rural que existía entonces, de golpe se perdió, aunque, digamos, crecía la economía nacional, había sueldos, otro trabajo, etcétera, pero eso provocó esto, la ruptura de la red productiva que había en el campo santiagueño. Bueno, quizá lo de la masacre de Napalpí tiene que ver con aquel contexto también. Bueno, te mencionaba esto porque quería preguntarte ahora si en estos 33 años o los 25 la soberanía alimentaria, ustedes siempre trabajaron a la fuerza con los gobiernos locales, digamos, por deseo propio, por necesidad, lo han hecho. Lo que quería preguntarte es qué tanto reconocimiento práctico con decisiones políticas serias, como mencionaste, han logrado ustedes, digamos, han recibido, han tenido, han logrado esas decisiones políticas serias en algún grado con alguno de los gobiernos que vieron pasar. Nosotros sí, como mencionas, hemos ido avanzando en un sistema de formación, de educación popular, construyendo nuestra escuela de agroecología desde el año 2007, que es una tecnicatura de formación con la figura de adulto de formación, ¿no? Formación de adulto, porque no está la provincia adherida a la ley de educación social. Sí. Hacernos nosotros un secundario significa renunciar a la mística de la que nosotros queremos seguir teniendo en nuestros espacios, que es del intercambio y seguir construyendo los conocimientos, intercambio de saberes con los compañeros, que hoy no es una escuela solamente de Santiago del Estero, hoy participan ya muchos jóvenes de Chaco, de Buenos Aires, de Salta. Es una escuela prácticamente que tiene una diversidad de realidades, y eso, bueno, significa también ir adaptándonos permanentemente y más a las nuevas generaciones. Tiene otro, ¿no? En un constante movimiento, como lo somos nosotras y nosotros. Y después, también como organización, avanzamos y este año van a terminar la primera promoción de la Escuela de Comunicación Popular y Comunitaria y la de Psicología Social, que es con un convenio con el Instituto Pichón Xavier, en la Universidad Campesina, que está en Villa Ojo de Agua. Estas acciones nos ha permitido también a nosotros no estar haciendo todo este proyecto educativo de manera solitaria. Siempre ha sido en articulación con otros espacios y siempre empujando a que el ministerio pueda adaptarse, ellos y no nosotros, adaptarnos a las reglas que tienen establecidas, porque no consideramos que estamos incluidos las realidades diversas de nuestros territorios, ¿no? Entonces, en ese tira y afloje, bueno, se siguen buscando vericuetos por ahí para continuar y seguir sosteniendo nuestro espacio de formación. Y después, con respecto a la soberanía alimentaria, creo que nuestra lucha a nivel tanto nacional como latinoamericano e internacional ha dado sus frutos. Porque la soberanía alimentaria antes solamente ni siquiera se la mencionaba, sino que se ponía seguridad alimentaria solamente, ¿no? Sí, sin embargo, sí. se ha incorporado en constituciones. En la seguridad alimentaria, el agente sería el gobierno el que se ocupa de asegurar el alimento. Pero la soberanía alimentaria
pero también con las políticas que decide, también garantiza o tiene que garantizar la soberanía alimentaria, porque no estamos hablando de la soberanía alimentaria de una familia, sino de un proyecto productivo de país que mire eso, ¿no? Y creo que hoy en Argentina, y lo hemos visto en la pandemia, necesitamos profundizar esa discusión, más que profundizar la discusión, sino se necesita que se tomen acciones concretas. La extranjerización de la tierra, la monopolización de la misma, el monocultivo, que además está afectando al ambiente, a la salud, a nuestras napas de agua, eso es una realidad, y hay que ocuparse antes de que sea más tarde, porque más tarde se viene diciendo, bueno, cuáles son las pautas que nos tomamos para evitar el calentamiento, el cambio climático y esto, ¿no? Sin embargo, ya están sucediendo. Y no es solamente el cambio climático, es la pérdida de territorialidad, es la pérdida de manos en la tierra, es pérdida de cultura, es pérdida de lengua también, y todas esas cuestiones mucho más amplias, que incluyen un montón de factores, ¿no? Yo creo que esa fuerza organizativa que hemos tenido, la capacidad también junto con otros movimientos a nivel nacional, es haber construido nuestra ley de agricultura familiar campesina indígena, ley que al día de hoy, la 28.117, que al día de hoy seguimos exigiendo la reglamentación y un presupuesto propio, porque esa ley nos permite no solamente frenarnos de desalojo, sino entrar en la promoción de la producción de las familias a nivel local, la compra estatal, el tema de la formación, bueno, un montón de elementos que históricamente no se ha ocupado los estados, tanto municipales como provinciales, de llevar adelante, porque no han creído y no han visto y siguen subestimando al campesinado como garante de alimentos para la población. En el mundo, el campesinado, con 24% de las tierras cultivables, garantiza el 70% de los alimentos de los pueblos. Las empresas transnacionales no hacen eso. Pero nadie lo sabe fuera de ustedes. Quiero decir, los medios apuntan a otro lado, siempre a la gran producción. Por lo que decís que lograron dictar la ley, pero no funciona porque no tiene reglamento ni presupuesto, ¿no? Eso estás diciendo. Yo creo que un avance importante ha sido también que en estos últimos años esta ley nosotros la hemos hecho en el marco de del año de reparación histórica de la agricultura familiar, que ha abierto el camino al diseño de la agricultura familiar, que es un trabajo que también se da en los ámbitos internacionales, y los gobiernos de los distintos países están obligados a generar herramientas conjuntamente con las organizaciones agrarias del país, organizaciones campesinas e indígenas, a generar herramientas para realmente poner en puesta esa práctica de la producción agroecológica, de la compra de nuestros alimentos a nivel local. Yo creo que en estos últimos años en nuestro país algunas miradas se han hecho. Obviamente lo más sensible que sigue pendiente es el tema de la tenencia de la tierra. Hoy no puede haber en nuestro país asesinato de campesinos, de pueblos indígenas o desplazamiento de pueblos indígenas con la complacencia de la justicia, porque lamentablemente esa justicia de rostro capitalista, patriarcal, colonialista, todo lo que tiene que ver con el no reconocimiento de los distintos pueblos, ¿no? La ley 26.160, que es una ley que cada 4 años se tiene que pedir que se renueve, bueno, eso necesitamos también como organizaciones indígenas, que sea una ley permanente, y obviamente el reconocimiento de la propiedad comunitaria, que es una demanda de muchos de los pueblos de nuestro país. Eso, hay una serie de elementos y de lucha que estamos llevando como organizaciones unidas a nivel nacional, que justamente hoy en el frente al Congreso lo hemos estado planteando nuevamente, y que son necesarias, ¿no? La de tierra, la de trabajo, la de el acceso a las viviendas, en fin, toda una serie de demandas del sector popular, ¿no?
Sí. Diolinda, está acá en el programa Diego también, el creador del programa. Te paso un minuto con él. Bueno. Ahora no se escucha, Diego. Bueno, estamos con problemas de sonido. ¿Me escuchás, Diolinda? Ahora sí. Eso. Digo, mencionaste muchas cosas. Me llamó la atención la universidad que mencionaste. ¿Es la Universidad Campesino Indígena, puede ser? Sí, la Universidad Sistema Universitario Indo-Campesino le hemos llamado. Y es un sueño, fíjate vos, de un compañero, bueno, de muchos compañeros y compañeras que no han tenido la posibilidad ni siquiera de hacer su primaria, pero sí de soñar y pensar en sus nietos, en sus bisnietos, para que el día de mañana puedan tener un espacio de formación. Y es así, claro, que en el 2007 empezamos a trabajar ahí, el edificio, que poco a poco se va construyendo. Y bueno, soñamos en que pueda haber otros espacios de formación vinculados a la música, al arte, a la salud, a la promoción de derechos. Y bueno, y esos sueños ahí se siguen abonando. Bien. Te pido una cosita, porque nosotros acá como que estamos abrumado por la información cotidiana, donde ustedes quedan tapados y no aparecen, salvo que muera alguien, ¿no? ¿Dónde busca el que le interesa información sobre el Mocasio, toda la movida que describís? ¿Dónde buscamos? ¿En qué páginas web? ¿En qué bibliografía? ¿Qué nos podés recomendar? Por sí, ejemplo, mira, nosotros todo el 70% producido por los pueblos originarios, etcétera, esto que nadie sabe, ¿dónde uno se entera de eso? Mira, nosotros tenemos a nivel local la página de mocase.org.ar y después también tiene a nivel internacional la página de la vía campesina.org. Y ahí están la sistematización de todos todo el continente, de todos los continentes que hacemos parte de este movimiento, y bueno, nuestras articulaciones también de organizaciones hermanas, compañeras que suman a esa lucha, ¿no? Que sin solidaridad, esa globalización de la lucha, la globalización de la esperanza no es posible. Después yo recomendaría también una película que se llama Toda esta sangre en el monte, que esa película... El nombre toda esta película. Toda esta sangre en el monte. Ajá. ¿Es argentina? Esa película es a partir de, bueno, lamentable, el asesinato de Cristian Ferreira y de Miguel Galván. Empieza un poco así a relatar las dos miradas que hay sobre el mundo agrario, no sé, la tenencia de la tierra, y ahí sale experiencia de vida, salen testimonios, salen, bueno, nuestros proyectos ahí. Bien. Las películas se llama Toda esta sangre en el monte, ¿verdad? Toda esta sangre en el monte, y lo ha realizado Martín Céspedes, un joven, bueno, también que ha filmado de forma de la práctica, y ha sido un muy buen material. Después está dentro de la página del Mocase, pueden ir a los libros que tenemos sistematizados, y eso lo pueden encontrar en un link que se llama Memoria Histórica. Ahí tienen los libros de la historia de las organizaciones locales. Después hay algunos capítulos que son la historia de vida de algunos compañeros, compañeras que ya no están, pero que han dejado su huella, ¿no? Bien. Te agradezco muchísimo. Te cuento que hicimos dos programas anteriores hablando del Mocase por unas amenazas que recibió el cura a través del teléfono de la Secretaría, y la semana pasada de esta familia que fue sacada de manera violenta de su terreno. Que es un terreno de la comunidad, que es donde ellos estaban
cuidando. Sí, son compañeras, son mujeres que hace 20 años vienen luchando y, bueno, el 29 de junio han tenido ese atropello así abismal como al cura. O sea, ya no hay ni respeto a las instituciones, por decirlo, porque ir a amenazar a un cura, ¿no? Y porque hay su conflicto. La gente armada está contratada por los empresarios. Exacto, con algo muy particular que mencionó, que había balas de goma. Que las balas de goma usan la fuerza de seguridad, ¿no? Que cualquiera... Lamentablemente. La corrupción policial es tremenda también, sí. Sí. Yo presencié alguna situación así de violencia, en este caso era contra docentes, en un encuentro en Santiago del Estero, ¿no? Donde el supervisor de la zona tenía acaparado los puestos y los repartía con gente local, y entonces si alguno venía de otra localidad a trabajar, no tenía un listado donde anotarse para conseguir trabajo. En el 2004, cuando se ha hecho la última intervención en la provincia, que no solamente ha sido por el femicidio de Leila y Patricia, ahí se ha descubierto, digamos, todo un sistema de vigilancia de todas las organizaciones o sindicatos y movimientos, y ahí también estaban sindicados compañeros de referentes y referentas, ¿no? Pero sí. Mira, yo supe del asesinato de Cristian Ferreira mientras estábamos con un grupo del ministerio en Santa Cruz en un encuentro docente. Conversamos con un docente amigo de allá, Fabián de Bueno, lo llamamos por teléfono y nos contó. Y la verdad que era, no sé, una sensación de impotencia. Bueno. Estoy por acá. Quiero aprovechar para saludar a Leoninda. Te agradezco enormemente la posibilidad de atendernos y de poder aprender tanto. Y una de las cosas que me parece interesantísima es el plano amplio que tiene la lucha que ustedes llevan adelante. Y fundamentalmente un eje que a mí me parecería importante, una pregunta central, es cómo también se va dando la feminización del trabajo rural y la situación de la mujer rural en torno a estas circunstancias que van pasando. Porque por ahí muchas veces en la urbe se habla de las problemáticas de la mujer, pero se olvida de las problemáticas de la mujer rural, donde aparecen un montón de fenómenos en el año de trabajo, donde también ustedes son madres, donde también ustedes sufren la prepotencia, como vimos en el caso de Caterina. Entonces quería, para cerrar la nota y no robarte mucho más tiempo, pero mencionar esto y escucharte hablar sobre esto también. Sí, nuestra presencia, digamos, de alguna manera en el movimiento que desde un principio, bueno, pautamos desde nuestro congreso que la participación de las mujeres y de la juventud sea transversal. Y bueno, después con el tiempo incluimos también a nuestras infancias, a nuestras niñeces, porque las madres a veces nos íbamos a las reuniones con nuestros niños, ¿no? Y para poder participar, bueno, generar esos espacios de cuidados también. Y sí, no ha habido mucho reconocimiento. De hecho, hemos tenido ahora con la Secretaría de Agricultura Familiar la posibilidad también de empujar proyectos que tengan que ver y que tengan en el centro a las mujeres de la ruralidad, el acceso a maquinarias, herramientas que nos permitan también a las mujeres de seguir teniendo en nuestra tierra las herramientas para poder producir, ¿no? Porque las mujeres también manejamos tractores, también, bueno, la búsqueda del agua, que a veces los tendidos de agua potable obviamente en la ruralidad no llega, pero hay sistemas que pueden servirnos y adaptar a nuestras necesidades. El agua es un tema que también nos atraviesa a todos en la ruralidad, ¿no? Y el trabajo, todo el día se pasa trabajando una en la comunidad, en el puesto, o como quieran llamarlo, o como se llaman cada uno de los lugares. Y eso es importante, ¿no? Visibilizar a las mujeres, que no solamente eso, atraviesa horas de trabajo en lo doméstico, pero también en lo productivo. Y en lo productivo garantiza
garantizamos no solamente la transmisión de nuestros saberes, de nuestras prácticas, el trabajo familiar, y eso, en ese sentido, nosotras, ante la irrupción por ahí del feminismo, también nos colocamos como feminismo, pero del campesino indígena popular, porque somos las mujeres de la tierra, ¿no? Que producimos, que peleamos por conservar nuestras semillas nativas, nuestras hierbas medicinales y todo lo que se quiere invisibilizar, ¿no? Así que ahí estamos, así como la pichona, la hija, la nieta, bueno, son generaciones que siguen estando en nuestras tierras, en el territorio. Bueno, yo, como te decía, el bisabuelo y mi bisabuela es la que me ha traído, era la partera de la región. Bueno, después de ella, muy poca hemos aprendido ese saber porque ha avanzado lo científico, ha avanzado por sobre esos conocimientos que no eran avalados por ellos, claro, porque no era un negocio lo que nosotras hacíamos, ¿no? Así que, y en esa lucha se anda también. No, me parece impresionante este relato que haces, ¿no? Y me parece que muchas veces acá en Buenos Aires estamos en el debate de una perspectiva a veces eurocéntrica, ¿no? Y cuando, ¿qué somos? No, venimos de los barcos, esto y lo otro, y cuando uno te escucha a vos entiende lo que es ser parte de esta tierra, de qué está hecho esta identidad nacional, esta identidad argentina, esta identidad popular. Y no sé si te lo pregunté Eugenio, pero te quería consultar ¿Qué te genera vos cuando ves estas protestas de por ahí de los tipos de guita del campo? ¿Qué le genera a ustedes? No, sin entrar en la interna entre el gobierno y el campo, pero cómo muchas veces ellos se toman la palabra campo, la palabra tierra, la palabra agraria, digamos, y cómo se invisibiliza la lucha a ustedes y se pone como que ese es el único campo que existe, ¿no? Claro, no, y es una configuración un relato que hacen ellos con los medios hegemónicos, que tienen obviamente esa promoción constante y permanente de que, bueno, todo tiene que ser un solo campo. No es lo mismo un hombre o una mujer con campo, o sea, con mucha tierra, que las familias campesinas, ¿no? Ahí hay una diferencia muy grande de todo tipo, económica, filosófica, si se quiere, pero desde nuestra oralidad hemos ido también reconociendo, porque muchas de las veces cuando nosotros hacemos nuestros encuentros de formación, por ejemplo, hablamos y hemos ido también elevando nuestra autoestima. En los medios de comunicación o los sistemas educativos siempre han intentado pisotearnos, pero no se puede pisotear una vida para que otras que dicen ser vidas que no lo son se tengan que, bueno, desaparecer poblaciones enteras, ¿no? Y nos parece que el desafío también es eso, cómo a la agricultura familiar campesina indígena se pone como un sector o como un actor importante de una diversidad enorme de elementos, desde lo alimentario, desde el cuidado del ambiente, desde la garantía también de ese cuidado que hoy, bueno, está alarmando a todo el mundo, ¿no? Como decía anteriormente, el calentamiento global no es provocado por un cerco de 3, 5 hectáreas, de 10, 15. Es provocado por el desmonte indiscriminado y el utilización también de paquetes tecnológicos que es del agronegocio y es para la venta del mercado internacional. En fin, creo que eso nos de alguna manera nos mueve a seguir buscando más, estar organizado, seguir buscando más herramientas que nos permita estar en nuestra tierra, ¿no? Le llaman arraigo ahora, pero es eso lo que vamos haciendo. Nos desafía a más, ¿no? Y a que estemos presentes en los lugares a veces que históricamente nos han negado, pero que hoy nos permiten, bueno, llevar adelante esas banderas de lucha históricas.